Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí te había estado llamando en la mañana para... Queríamos desgranar choclo, pero voy a preguntar, es que yo estoy fuera de Madrid. Voy a preguntar a ver si no han conseguido nada, a nadie, te aviso. ¿Ya para desgranar choclo o para descargar? No, para desgranar. Ya. No hay problema, pero vamos a desgranar y cualquier cosa por allá. ¿Tú dónde vives? ¿Dónde estás? Ahorita estoy como calle Pradillo. Sí. Sí, ahí estoy, casi la ¿Y a qué hora te desocupas tú? Llegaste a las 12. Ya, pero entonces luego voy a preguntar ahí a la nave, a ver, al almacén si hace falta. No sé si habrán conseguido, que estoy fuera, como te decía. Yo te aviso, voy a llamar. ¿Cuántas personas quieres? ¿Uno o dos? Con uno, en principio uno, porque ahí está, ahí más están los trabajadores también ayudando. A ver, ¿vale? Ya, pues, luego hablamos, hasta ahora. Gracias. Correos, ¿no? Sí. Este señor de aquí es frente. La esquina de la izquierda o de frente. A ver, enséñame el mapa. Es para acá. Pero es que dice el GPS para acá. Pero es que ese GPS está mal, Juanito, es para la derecha. Si lo pongo a la derecha, me voy para la derecha. Sí, aquí entra. Pasa la fila, está para allá, no está para allá. Casa de la Pilar está. La casa de Pilar está para arriba, al final y a la derecha. ¿Seguro? Claro. Vamos de nuevo. Aquí no. Te hace volver, ¿no? Aquí, ¿no? Ya, sí, es para arriba, es para acá. Es por la casa de la Pilar más allá. Sí, pasando la casa de Pilar. Es que aquí el internet pasando la casa de Pilar hasta el metro, ¿no? Por un centro comercial. Sí, pero más, es otro metro. Otro metro más allá. Uh-huh.
quería aprovechar, había un chaval que me pedía productos para Alemania, para Comunicación. Llevar los productos antes de hacer el veneno. ¿Qué hora salía? ¿Qué hora iba a estar ahí? ¿A las 20? Yo le dije que iba a las 20, el otro me dijo, hay 20, no va a contar la hora. ¿Qué nos iban a sacar de la casa ahora? Sí. Lleva mucho sal. Sí. Que es vida tener derecho.